Bienvenidos, gracias por estar allí donde estén, en cualquier rincón del mundo. Esto es De Aquí y De Allá, con sello propio. Estamos agradeciéndole, por supuesto, a la gente del diario Conclusión, nuestro diario digital, y, por supuesto, a toda nuestra producción. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la Argentina, a las elecciones de Argentina, elecciones de medio término, elecciones legislativas, que no son para nada menos importantes que lo ejecutivo. Siempre en estas campañas se promete mucho y se cumple con poco. La gente está cansada un poco de las propuestas de los candidatos que luego no se cumplen. Por ello, provocan un desinterés. Pero son importantes, y más aún cuando tienen que ver con lo local y con lo más cercano. Nuestro entrevistado de hoy tiene que ver con ello. Es un entrevistado que estuvo ya en la gestión y que quiere volver a tener la posibilidad de ocupar una banca en el Consejo de la Ciudad de Rosario. Lo vamos a presentar con este informe que preparamos para ustedes. Esto es De Aquí y De Allá, con sello propio, y ya comenzamos. Hoy nos visita Carlos Cosia, doctor en ciencias veterinarias, familiero. Se define como una persona valiente, con pasión y amor por los animales. Todo un emprendedor, porque así comenzó. Decidió venir a Rosario, a la que consideraba la gran ciudad, pues él venía de una localidad más pequeña, Posadas, capital de la provincia de Misiones. De familia humilde y numerosa, siendo el menor de sus 5 hermanos, rescata los valores que han tenido sus padres para brindarle lo mejor para que él pudiese estudiar. Recorría 300 kilómetros para llegar al centro de estudio de Posadas a Corrientes. Dijo que para ser veterinario se nace. Defensor de las universidades públicas. Se recibió muy joven, a los 23 años. Su gran ambición era conseguir un trabajo público que le asegurara tener una condición económica digna. Para ello recorrió municipalidades, frigoríficos, ministerios de agricultura y ganadería. Contó como anécdota que un veterinario de años en la ciudad lo desilusionó cuando se encontraba en la búsqueda de un lugar en esta ciudad. Pero eso lo potenció porque siguió adelante y le tocaron momentos difíciles, ya que decir que era un veterinario en esa época, corría los años 70, no era bien visto, no era considerado un profesional. Con el tiempo, fue imponiendo su actividad. Participó de varios congresos a nivel mundial, uno de ellos, el de Rusia, en 1978, para ver cómo se desarrollaba la veterinaria en el mundo. Y eso le abrió la cabeza para poder aplicar todo lo aprendido, constituyéndose, con el tiempo, en un referente máximo a nivel local. Una de las frases que se escuchan del doctor Cosia es: solo se puede trabajar en equipo. Todos estos valores ya los aplicó en su anterior gestión como concejal de la ciudad en el periodo 2013-2017. Ahora quiere darse una nueva oportunidad al ser precandidato concejal por el espacio Vida y Familia en las PASO de septiembre. Bienvenido, doctor. Esto es De Aquí y De Allá, con sello propio. Bueno, ya lo presentamos de esta manera, con tantas cosas por contar. Yo creo que no nos da muchas veces el tiempo del programa para poder realizar una entrevista más profunda, pero igualmente vamos a tratar de destacar aquello que se quiere hacer hoy de cara al futuro, de cara a las elecciones, y lo que se ha hecho y se ha cumplido, porque de eso está bueno también hablar, ¿no? Estamos con Carlos Cosia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Gerardo. Qué gusto estar contigo. Doctor en ciencias veterinarias. Así es, porque nosotros ya venimos caminando de antes del día de hoy. Exactamente. Así es. 50 años ya en la ciudad. 50 años que estoy en esta ciudad. Realmente una ciudad que me abrió los brazos. Yo siempre digo, cuando cuento aquella historia, cuando vine a esta ciudad y me presenté en la calle Mendoza y Sarmiento, ahí estaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y fui en busca de una fuente laboral. Y me acuerdo que un profesional me atiende, un profesional colega, y me dice: joven, la ciudad es para la gente mayor, usted tiene que ir al campo. Le digo: pero doctor, yo quiero quedarme acá. Y no había ninguna posibilidad, Gerardo. Salí digamos, totalmente desilusionado, y me acuerdo que pregunté dónde quedaba la avenida Pellegrini y me fui por Mendoza, por Sarmiento, para la avenida Pellegrini. Y lloré. Y lloré porque dije: ¿dónde me metí? Claro. Pensar que yo venía de una ciudad chiquita donde, claro, todo sabía quién era, vos eras del barrio. Pero bueno, estas son las cosas lindas de la vida, y que a veces me gustaría que algún joven que nos está viendo vea que hay que tener perseverancia. Claro, eso te potenció. Totalmente. Porque dijiste: no me voy a quedar acá. Totalmente. Y uno... No me voy a quedar acá con esta idea nomás. Tener perseverancia, tener contacto con la gente, a la larga el premio llega. Bien. La recompensa llega, de todo índole. Entonces, hoy, después de 50 años,
lo único que hago es realmente tener felicidad, agradecimiento. Esta ciudad me dio todo. Mira, yo iba, esta pregunta te la iba a hacer al final prácticamente, porque es una anécdota de que vi hace poco con una entrevista que le hizo Fantino, Alejandro Fantino, en su programa de deporte, del canal de deportes, a Juan María Traverso, el corredor, ¿no? Que tuvo la posibilidad, arranqué al revés con la entrevista, no importa, que tuvo la posibilidad de estar en Fórmula 1, porque el equipo Brabham en ese momento, la escudería, lo quería para el equipo, para poder correr en Fórmula 1, que era su anhelo de toda la vida, su deseo de toda la vida. Pero primó algo. Primó el estar con la familia, ayudar al padre cuando vino a la Argentina. Estuvo 7 años y dejó pasar esa posibilidad. Y dijo algo. Dijo, hoy el mundo patea a los viejos. La experiencia. Porque estoy hablando de una persona que tiene experiencia, que recorrió el camino, que de vos, ¿no? Que se ha hecho con el esfuerzo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? De los viejos, bueno, soy de los viejos con cariño, por supuesto. Vamos a decirle a la gente que yo no soy ningún nene. Yo tengo 75 años. Y que te ves como... Se lo vamos a decir a la gente, y lo digo orgullosamente que tengo 75 años. Entonces, ¿pero qué quiero decir con eso? Si acá es descartable. Es descartable la experiencia. Y yo creo todo lo contrario. No es casual que los países de Oriente tienen el consejo de ancianos. El consejo de aquellos mayores que han transitado una vida. Porque los conocimientos se adquieren todos los días. Claro. Pero la experiencia, es decir, es un camino transitado. Exacto. Con errores y con virtudes. Pero ¿dónde se saca la mayor experiencia? En los errores. Claro. Yo siempre digo, si hay algo que capitalicé de mis largos años, fueron haberme equivocado. Porque justamente cuando no te equivocas, no te das cuenta que había otro camino para buscarlo. Claro. Así que creo, por eso quería arrancar por ahí, que debemos pensar seriamente en que no debemos desperdiciar a nuestros mayores con experiencia, con trayectoria. No lo debemos desperdiciar, porque son la fuente de transmisión para nuestra juventud, que a veces en nuestros hogares, que hoy la familia no está tan conformada como nos tocó vivir a nosotros en aquellas épocas, hoy a veces un consejo de un vecino no es lo mismo que de una persona con experiencia y con una trayectoria sana, sobre todo, que es lo que buscamos hoy. Bueno, vida y familia es el espacio al cual así es, estoy orgulloso con el nombre. Y justamente viene encadenado con bueno, esto. Bueno, estoy orgulloso con el nombre porque me dignifica como soy. Yo te digo, Gerardo, después de tantos años de vida, lo único rescatable es la familia. No hay otra. Es decir, a mí la vida me dio todo, me castigó en algunas cosas, todos saben que se me fue un hijo hace 2 años, pero la vida quita y la vida da. Hoy tengo una nieta que tiene 60 días. Estoy feliz, me río solo. Es decir, la veo ya que cuando la miro, se ríe. Y yo le digo, ¿viste? Yo soy el abuelo. Claro. Entonces te quiero decir, qué lindo. Yo pensaba que la palabra abuelo me iba a hacer sentir viejito. Claro, no. Hoy no, te estoy orgulloso. A cuatro voces grito que soy abuelo. Claro. Porque es una manera como uno va viendo este camino. Y para eso vinimos, claro, a sembrar. Uh-huh. A sembrar vida, a sembrar ilusiones, a sembrar satisfacciones. Y esto es lo que me ha dado la vida y por eso soy feliz. Yo siempre digo, todas las mañanas cuando me levanto con una sonrisa de felicidad. Yo soy cristiano, ¿no? Y Dios me dio todo, siempre digo. A veces hasta es injusto, creo que me dio demasiado. Qué bueno lo que decís. Yendo a esto del espacio vida y familia, ¿no? Que creo que la familia es la base de todo lo que uno... Después, la base por lo que uno se sienta, ¿no? Para poder plasmar los objetivos, para poder hacer, es con quien consultás, creo que es la base. Está bien puesto entonces el tema de vida y familia en el espacio. Así es. En el 2001 dijiste, ya sé que tu acción social viene del año 73, más o menos, 72-73, cuando llegaste acá, es decir, esta cuestión del veterinario que venía a asistir a la gente en sus domicilios, ¿no? Pero en el 2001, en el diario La Capital, salió justamente esta expresión tuya de quiero ser concejal. Esa materia ya la superaste. Sí. Fuiste concejal del 2013 al 2017.
hubo un impas y ahora de vuelta. Primero quiero que me digas, ¿qué concretaste en tu mandato, en tu gestión anterior? Que creo que para eso te votó la gente que confió en darte el voto. ¿Y qué viene ahora? Primero te tengo que felicitar porque no se te escapó una. Es decir, directamente te tengo que decir, no se te escapó una de toda mi trayectoria pasada. Gracias por tenerme en cuenta en todo ese largo camino. Bueno, cuando asumo el Consejo en el 2013, por supuesto que la gente me identificó con los animales. No hay ninguna posibilidad que yo mire para atrás y quiera ver trayectoria política. Claro. Yo no tengo trayectoria política. Yo tengo una trayectoria social en esta ciudad. No tengo una trayectoria política. Pero la gente me pidió que yo sea la voz, que yo sea la defensa de los animales. Y por supuesto que asumí ese cargo y es el cargo que me correspondía asumir. No hay ninguna posibilidad, y lo digo con la humildad de todo el mundo, que alguien pueda tener el conocimiento y entender las necesidades de los animales en esta ciudad y me animaría a decir en la Argentina. Estoy totalmente capacitado para poder saber qué necesidades tienen mis hermanos animales, porque son mis hermanos animales. Ahora, en aquel momento me comprometí con un hospital animal, público gratuito. Y hoy la gente me sigue reclamando el hospital público gratuito de la ciudad de Rosario. Está aprobado, presupuestado. Atención con esto. Aprobado. Presupuestado. Con el nombre Doctor Albarracín. Bien. Así se va a llamar el Hospital Público Animal Municipal de esta ciudad. Aprobado, presupuestado. Así es. ¿Y todavía? Bueno, y me faltarían dos cosas más aprobadas. El destino final de los animales. Y lo digo el destino final porque desgraciadamente es cementerio o cremación. Pero es el destino final. Claro. Hoy en esta ciudad, una persona que viva en un edificio y se termine la vida de su animal, le quedan dos caminos. O se consigue una pala y lo puede enterrar en algún lugar, lo tiene que tirar en un contenedor. Como te digo, lo tiene que tirar en un contenedor. Entonces, eso está aprobado. Un centro, lo único que está funcionando hoy es el centro de adopción. Un centro de adopción que es, para la ciudad de Rosario, es un lujo. Es un centro de adopción que costó 32 millones de pesos. Un centro de adopción único en Sudamérica que está en zona norte, ahí al lado de la 34, por la calle Juan Pablo II, en ese lugar está. Ahora, son cosas que no se han cumplido y que la gente hoy me las sigue reclamando. Pero están aprobadas. ¿Sabes qué? Eso es lo que muchas veces, con respecto al tema del Consejo, ¿no? Que es el eslabón más cercano a la gente, que es el que tiene cara a cara con los vecinos, el que se compromete con los vecinos a cumplir ciertas cosas. Yo escucho en las campañas tantas, es decir, tantas promesas y que no se cumplen ni el 50%. La pandemia vino para acortar la campaña. Lo único bueno que vino para la pandemia, estoy enlazando algunas cosas, ¿no? Pero vino, para cortar la campaña, para que sea más austera, para que se gaste y se despilfarre tan poco, menos en lo que es los avisos publicitarios y todo eso, y se concreten más cosas, ¿no? Y a veces escucho tantos candidatos que no llegan ni al 50% a poder llegar a cumplir algo, ¿no? Y después me pregunto, por supuesto la pandemia, vamos a despejar esto, ¿no? Tiene, lo malo que tiene es que se ha perdido muchas vidas en el mundo y que ha golpeado económicamente a todos los rincones del mundo, a todos por igual o no, nos ha golpeado a todos. Y eso es lo horrible, ¿no? Pero por el otro lado, esto de lo austero que tiene que ser la campaña. ¿Y por qué digo esto? Porque, muchas veces una persona que está en la gestión se aprueban los proyectos y después se dejan allí tirados. Es decir, no se cumplen, no sabemos por qué. ¿Qué es lo que pasa en el Consejo, por ejemplo? Me da vergüenza decir cuántos proyectos presenté. 595. De los cuales, 595, de los cuales no deben haber 10 que están en funcionamiento.
Y lo que no podemos dejar de mencionar son dos proyectos que fueron revolucionarios. Y estoy orgulloso de dos proyectos revolucionarios. Hoy, nuestros jubilados, con la mínima, propietarios de vivienda única o alquilar, no pagan la TGI ni pagarán nunca más. Nunca más pagarán la TGI. Eso fue un compromiso que tuve de campaña con los abuelos. Ahí lo cumplí. Uh-huh. Con los niños dije que iba, que también iban a ser parte de mis privilegiados. Esta ciudad, esta provincia, no tenía un banco de leche materna. La leche materna tiene un valor que no lo puede fabricar nadie, que es la célula viva. Cada vez que esa mamá le está dando ese pecho a ese hijo acá, que lo tiene chupando la teta, en ese momento le está transmitiendo células vivas. ¿Qué? Le está diciendo, hijo, acá te estoy dando salud, te estoy dando anticuerpos, te estoy dando defensa para la vida. Hoy, en ese banco de leche materna, madres con HIV, madres con hepatitis, madres con problemas lácteos, hoy tienen un banco de leche materna para que sus hijos puedan consumir células vivas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no puedo estar orgulloso y no puedo caminar por las calles con la frente alta sin tener nada que ocultar ni tener que decir, y pero yo no pude, pero yo no llegué, pero no? No, no, señores, lo que me comprometí, cumplí. Lo cumpliste. 100%. Y por eso crees, y vamos a hacer una pausa ahora, por eso crees que tenés que estar de vuelta, ¿no? Fundamentalmente quiero estar para, como dice nuestro eslogan, volver para hacer cumplir. Volver para hacer cumplir. Ese es el eslogan. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Carlos Coscia, que por supuesto se candidatea nuevamente para poder ocupar un lugar en la banca en el Consejo de Rosario. Bueno, aquí estamos, esto es De Aquí de Allá, con sello propio, estamos en esta edición haciendo parte de lo que nos compete con respecto a lo que va a pasar en la Argentina. Se va a votar legislativos, cargos de concejal, que parecen no menos importantes, pero son más importantes que el Ejecutivo, porque es así, son los que confeccionan las leyes, son las que por los cuales nos regimos. Bueno, es importante esta elección de medio término que tenemos, y aquí estamos hoy con Carlos Coscia, que presta su tiempo para poder conocerlo un poquito más, ¿no? Ya sabemos de su trayectoria. Y en esta parte de la entrevista queremos preguntarte sobre cuáles son los proyectos. Sabemos que los proyectos, algunas de las ideas para este nuevo posible cargo y gestión, ¿no? Como concejal. Hay temas que preocupan muchísimo. Preocupa la economía, la pobreza, que estamos en un 50%, calculando un 11% de indigencia, un 41% de pobreza, estos datos del INDEC recientes de hoy, que nadie puede negar, la gente revolviendo la basura, ese es un problema. El tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico, dos temas que están ahí y parecen como que siguen ahí naufragando, ¿no? Pero yo creo que además de salud, de educación, que son importantes y basales, el tema del narcotráfico y la inseguridad van de la mano. Y si no arreglamos eso, todo lo que se haga, mi punto de vista, ¿no? Todo lo que se haga, las mejoras, todo lo que se haga, va a parecer como poco. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Que es uno de los pedidos de la gente. Bueno, no puedo opinar diferente cuando la temperatura del termómetro me dice que la inseguridad va a la cabeza de todos los problemas, que el narcotráfico está haciendo desastre en nuestras familias, en nuestros niños, porque desgraciadamente un joven le resulta mucho más fácil tener que ser un soldadito que
que tener que ir a una escuela o tener que salir a trabajar el día de mañana. Entonces, negar la realidad sería imposible. Uh-huh. Es decir, entonces, esta es una de las que vivimos. Pero tampoco podemos salir a venderle a la gente de que la solución está en el Consejo. Claro. Porque te lo garantizo, que todos los días jueves cuando sesiona son no menos de 60 pedidos de patrullaje en tal lugar, de entrar al otro. Llegó un momento que se tuvo que regular, porque cada uno de esos pedidos son proyectos. Ajá, y había colegas, claro, concejales que presentaban 15 en un solo día. Claro. Proyecto. Entonces así llegamos a los 695 que dice Cosía que tiene. Claro, claro, pero eso es lo que menos tiene. No tiene sustento. Claro. Entonces, pero ¿qué pedíamos? Mayor presencia en la Plaza López, decía Cosía. Mayor presencia en Zona Sur, decía el otro. Y así era todo. Uh-huh. Ahora, y sigue siendo. Y aparte, así sigue siendo. Y hace años ya. Yo creo en que Rosario debería ir camino a la autonomía, que Rosario debería tener su policía municipal, verdaderamente una policía municipal. No estamos hablando de salir a pedir carnet de conductor. Estamos hablando de una verdadera policía que viva las necesidades de los barrios, que tenga contacto. Y lo siento tener que decir, porque no me gusta mucho tirar, el intendente debe cargarse mucho más lo que es la seguridad. Y bueno, exigir al gobierno provincial, al gobierno nacional, que son los que tienen las fuerzas, y que vengan, porque yo te voy a decir una cosa, todos caminamos Rosario. Acá se están viendo todas las noches de A5 gendarme y de A5 prefectura juntos. Yo te digo la verdad, me parece que ahí hay 5 sueldos, 5 personas que si las abrimos, cubrimos mucho más manzanas de la ciudad. ¿Cuál es el sistema? Yo no tengo autoridad para saber por qué están 5 juntos acá y por qué están 10 juntos allá. No tengo idea, porque me superan estas cosas. ¿Qué opina de la gestión de Hapkin? Yo creo que está, es muy tibia en marco de la pandemia igualmente, pero ¿qué opina? Lo veo muy tibio en este momento. No. A mí me gusta más decir, salirse a jugar las cosas. Lo veo muy tibio. Quisiera creer que esta pandemia no le ha permitido por ahí poder... Yo creo que acá hay que hacer una línea de estos 2 años para atrás. Yo creo que ninguno de los que están ocupando cargo haya llegado preparados para ocupar una pandemia. Uh-huh. Yo creo que todos venían con grandes proyectos, con grandes ideas, y se encontraron con un país que realmente está enfermo. Claro. Está enfermo el mundo, no el sí. país. Entonces... creo que debemos tener más tolerancia, y la debo tener yo fundamentalmente, y se lo digo a Hafke y se lo digo a todo. En mi periodo anterior no puede haber un proyecto que yo no acompañé cuando era necesidad para la gente. Uh-huh. No puede haber. Quizás alguna vez se me castigó un poquito porque voté un aumento de boleto, pero también le tengo que decir, a veces... es necesario, y uno está ahí adentro, no puede poner ruedas en la rueda, como dice el dicho, en todas las cosas. A veces hay que taparse la nariz y hay que levantar la mano en algunas cosas. Sí, es verdad. Hay que repartir un poco. Respecto al centro, el centro de la ciudad, que hace ya años que viene siendo, castigado. O maquillado, exactamente. Porque siempre se prometen obras y obras, y lo único que se hace es arreglar un poco la peatonal Córdoba y nada más. Y no lo digo por esta gestión nada más, viene ya de gestiones anteriores. Totalmente. ¿No? ¿El Consejo qué hace con respecto a esto? Porque yo sé que, trata muchos temas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una inyección innovadora. El Consejo, el centro es un barrio más hoy en día. No. O sea, no es más el centro. Además tiene fuente de trabajo. Es un barrio más, ¿no? Innumerable. Claro. Entonces... yo presenté un proyecto que no lo pude sacar, no tuve quórum, y voy a volver, eso está entre mis proyectos. Yo, cuando uno lee una ordenanza, las ordenanzas tienen una palabra que se llama el espíritu de la ordenanza. Fantástico. El espíritu de la ordenanza del estacionamiento medido fue regular, controlar que los autos no queden 8 o 10 horas parados en el mismo lugar. Ese es el fin. El espíritu de la ordenanza. Exacto. Pero después vemos que era hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde. Cuando fui concejal,
pude bajar una hora a la noche y dos horas el sábado. Ese es un proyecto, ese es un proyecto mío, aprobado y bien, ejecutado. Todos bien, los carteles que están cambiados, eso fue un proyecto mío. ¿Qué queríamos nosotros? Inclusive con, este, con los comerciantes y con, digamos, con sus gremios y con todo. Que el estacionamiento sea el centro de los horarios bancarios. De lunes a viernes. Lo demás es recaudatorio. Claro. Y yo no puedo acompañar un proyecto exageradamente recaudatorio. De Oroño para allá, de Pellegrini para allá. Yo me hago una pregunta. ¿Cuál es la función del estacionamiento medido? Uh-huh. Es recaudatorio. No, no hay otra. Entonces tenemos que pensar que para recuperar este centro hay que cambiar algo. Algo, pero algo profundo. Es decir, no, yo siempre digo lo mismo. Yo vivo en mi familia y mi señora se va al shopping porque tiene estacionamiento, porque tiene seguridad, claro, porque, es decir, bueno, entonces este comercio del centro, que venimos a hacer una compra chica, sale más caro el estacionamiento que lo que compramos. Exacto. Entonces, ¿queremos el centro o no queremos el centro? Uh-huh. Si no queremos el centro, digámoslo, transformemos esto en futuras viviendas, transformemos en otra cosa y... Sí, pero sí, repoblar el centro de otra manera. De otra, ¿no? Por manera. Eso decía que el centro podría llegar a ser considerado hoy como un barrio más. Hoy la gente no dice, vamos al centro. ¿Para qué? Si en el barrio tenés el shopping o tenés un centro comercial a cielo abierto que funciona en todas partes, en el Tresor, en zona sur, en zona oeste, en todos lados. En Palme, es un centro comercial importante, increíble cómo funciona. Entonces, ¿para qué la gente va a ir al centro? ¿Para qué va a ser atraída? Creo que hace falta algo más que la peatonal Córdoba y San Martín. Hubo un proyecto por allí que escuché de peatonalizar, a lo mejor por determinadas horas o los fines de semana, una ciudad turística, como se dice, de Rosario. Digo, algunas calles más, ¿no? Como hizo Buenos Aires, capital, ¿no? Pero no sé si eso está muy alejado de la realidad. Eso podría ser también, bueno, además de los servicios y lo del estacionamiento. Pues, tenemos que ver qué futuro queremos. Porque o si no terminamos quedando flotando en el medio y no tenemos ni una cosa ni la otra cosa. Es decir, caminemos el centro y veamos la cantidad de persianas bajas que está. Está bien, la pandemia trajo esto. Sí, profundizó mucho más. Porque acá se habla de que el problema es la cuarentena. El problema es la pandemia, no es la cuarentena. Claro. La cuarentena es una medida, equivocada o no, pero es una medida para alivianar problemas. El problema fue verdaderamente la pandemia. Uh-huh. Ahora, este centro ya venía con pandemia antes. Claro, cada vez está con pandemia más profunda. Exacto. Entonces, eso puede pasar perfectamente por el Consejo. Y el tema de la inseguridad yo creo que se puede, arreglar de alguna manera. Yo digo, la gente caminando, ¿no? La gente caminando, en bicicleta, permanente, dando vueltas. Es decir, esa es una de las maneras. Uno va a Capital Federal, y no es que lo estoy comparando así, tienen otros recursos y todo lo que sea. Pero allá uno ve siempre alguna gente caminando y uno se siente más seguro, ¿no? Acá no se ve eso. En la ciudad no se ve. Y menos en el centro. Totalmente. En el centro. Es decir, otro proyecto que no pude terminarlo porque primero fue de mucho auge y después se cayó al final porque no tuve acompañamiento, fue traer a Rosario un mercado central. Ajá. Tenía todo. Había viajado a Buenos Aires, tenía todo armadísimo. En zona sur había un lugar fantástico donde los productores llevaban sus productos al precio accesible para todo el mundo. Bueno, hoy que tenemos la gran cantidad de pobreza, el problema alimenticio que tenemos sigue siendo una prioridad. Mercado necesario, prioridad. Yo fui segundo acompañante del mercado acá en donde estaba el mercado del patio. El mercado del patio. La segunda firma es mía que me la dieron de premio Consuelo. Pero bueno, la agarré igual, entre nada la agarré igual. Porque el proyecto fue de Chale. Ajá. Y yo fui segundo acompañante. Pero este no es el mercado que yo quiero. Este, claro, es un mercado para ricos, no es un mercado para pobres. Claro. Sí, está bienvenido, fantástico. Pero bueno, y esas son las cosas lindas de la política. Vamos por todo eso entonces. Vamos por todo, sí, totalmente. Ya nos quedan pocos minutos. En el ámbito nacional, ¿a quién ves liderando en los próximos años, en los próximos 10 años, a nivel nacional? Si te tiro tres nombres. Cristina Fernández, Mauricio Macri, Sergio Massa.
o ninguno de ellos. No, seguro que sí. Vamos a ir por orden. Lejos me quedo con el tercero. Ajá. Yo creo que, es decir, primero, por convicción, por derecho, Cristina no es indiscutible. Tiene los votos y los votos son indiscutibles. Después podemos discutir que te guste, no, pero los votos los tiene. Indiscutible. Macri fue. Macri ya fue. Es decir, tuvo toda la oportunidad. Yo te voy a decir la verdad, ¿eh? Sí, sí. No lo voté, pero yo pensé que venía para quedarse. Te lo soy franco. Como mucha gente que lo votó. Lo veía como el tipo iluminado para la economía. La economía manda al mundo. No fue casual aquel que dijo en la economía, estúpido. Clinton, se lo dijo un periodista, es la economía, estúpido. Entonces, quiero decirte, yo pensé que venía para quedarse. Fracasó. Está la prueba a la vista, indiscutiblemente, con la cantidad de plata que recibió, era para transformar un país. Bueno, no lo fue. Entonces, Cristina seguirá teniendo su caudal de votos. Su caudal de votos. Pero por supuesto que entre los tres nombres, Sergio es el futuro, indiscutiblemente. No me queda ninguna duda. ¿Podrán aparecer otros? No lo pongo en duda. Pero hoy, a tus tres nombres, me quedo con ese. Perfecto. Bueno, se nos termina el tiempo en este de aquí y de allá. Vamos a seguir hablando seguramente. Deseo de campaña. ¿Eh? ¿Te puedo agradecer algo? Sí. ¿Vos sabés que yo estoy acá sin tener que pagar? Bueno, yo te tengo que decir que no me van a ver en ningún canal, porque yo no puedo, no quiero y no voy a pagar. No sé si no puedo, porque yo digo esto, yo voy a ir a la política para hacer un servicio, yo no voy a enriquecerme a la política, yo no voy a buscar fuente de trabajo a la política. Todas estas cosas ya las tengo. Entonces, sí, y eso va porque, digo, hay 55 listas de concejales, ¿no? Hay muchos que fueron por el tema de lo que cobra un concejal. No me van a ver. Y eso no es lo tuyo. No es lo mío. Es decir, si todos hicieran en forma ad honorem, yo también lo haría ad honorem. Ahora, yo no voy a ser el único pavotito que hago ad honorem. Claro. Eso también que quede claro. Las cosas claras, exacto. Las cosas claras. Yo le digo a la gente que me den su voto de confianza. Yo estuve, yo cumplí, nadie me puede decir, un rosarino que lo haga público y que diga que alguna vez tocó la puerta y no lo atendimos. Un rosarino. No te digo dos porque sería un montón. Yeah. Un rosarino. O que en la calle me paró y me pidió algo, o que le presente una necesidad y que no se la presentamos. Entonces, puede ser que hayan otros que tengan más condiciones que yo, más capacidad que yo. Fantástico. Esto es lo que yo le ofrezco y esta es mi trayectoria. Y de acá, y les digo que si el día 13 no tuve la suerte de pasar, estaré trabajando a las 9 de la mañana en mi mismo lugar hace 50 años. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, gracias a todos. Esto fue De Aquí y De Allá. Hasta un próximo encuentro.